es un magno festejo con mucha historia que atrae al turismo del Soconusco y Centroamérica. Estos tapetes de aserrín multicolores son para honrar a la Virgen de Candelaria, la santa patrona de Tuxtla Chico, un municipio que cada vez se consolida como destino. La historia cuenta que hace casi 500 años, ¿verdad? Cuando fue la conquista, poquitos años más, en el mar aquí, en el Mar de las Conchas, en el puerto, se encontraron tres imágenes. Se cree que hubo un barco que naufragó y venían las imágenes ahí, la imagen de Virgen de Candelaria, la imagen de Margarita Concepción de Mazatán, que es la patrona de la diócesis, y la imagen del Tacaná, del tránsito. Entonces los pobladores recogieron las imágenes y hay una leyenda, ¿verdad?, curiosa, que no fue la Virgen la que... los pobladores que eligieron a la Virgen, sino que la Virgen eligió dónde se iba, que la trataban de cargar y se hacía pesada. Ya cuando la cargaron, la gente de aquí de Tuxtla Chico se dejó llevar, ¿verdad?, la imagen, lo mismo la del tránsito y la de Mazatán. Tuxtla Chico, ubicado a solo 10 kilómetros de Tapachula, se paraliza para la celebración. Las calles se vuelven lienzos. Para mostrar su devoción, desde hace 2 décadas sus habitantes dedican 2 días para diseñar y elaborar tapetes de aserrín multicolores, por donde una réplica de la imagen mariana pasará en su día. Iniciamos esta alfombra con puras hojitas, hojitas de los corrales, y se llevó a cabo en la avenida Aldama, que iniciamos a honor a la Virgen. Esto ya es una tradición, luego de que en Guatemala observaran la coloración que se hacía al aserrín y con el cual creaban figuras, lo replicaron en Tuxtla Chico. Gloria Morales, González y Manuel Guzmán vieron los canastitos de aserrín pintados y dijeron: ¿ya vistes cómo se pinta el aserrín? ¿Por qué no hacer una alfombra de la Virgen con aserrín y llevemos la pintura? Previo al 2 de febrero, las calles se transforman. Hay cohesión social, hay fiesta. Es un ambiente de franca camaradería, donde sus habitantes le dan la bienvenida a miles de turistas. Preciosa tradición. Todas las mujeres, todas las familias salen, los niños, los papás, los abuelitos, que estábamos viendo cómo cargaban todo lo que era el aserrín, que los pintan en su casa un día anterior. Y fuimos a la casa donde venden los tintes también. Y bueno, ver toda esta algarabía que tiene todo el pueblo en festejar a la Virgen de la Candelaria. El trabajo de mujeres y hombres al elaborar los tapetes alcanza su punto de esplendor cuando la Virgen de Candelaria sale de su iglesia y recorre las calles de Tuxtla Chico para ser venerada por propios y visitantes.